El drama de los venezolanos que siguen llegando a Colombia no para. En el occidente de Bogotá, al lado de la terminal de transporte, decenas de ellos montaron una especie de barrio construido en cambuches. Viven de la ayuda de los colombianos. Pues la administración distrital busca ahora darles una mano y trasladarlos a albergues. Vamos a tener cubrimiento especial desde Bogotá, Barranquilla y Santa Marta con esta historia, con este drama. Pero vamos a iniciar con Andrea Restrepo en Bogotá. Andrea, ¿qué implica esta decisión del distrito? ¿Los van a desalojar? ¿Qué va a pasar con ellos? Mónica, televidentes, muy buenas tardes. Pues ese es el objetivo de la administración distrital, sacarlos de esta zona que se ha convertido prácticamente en un asentamiento temporal improvisado por parte de los cientos de venezolanos que han llegado a esta zona en las últimas semanas, la mayoría de ellos en condiciones vulnerables. Según el censo de la alcaldía son 170, pero todos los días llegan más. El 80% hombres, 20% mujeres, hay embarazadas, niños menores de 5 años, las necesidades e historias son muchas. A Bogotá han llegado miles de venezolanos, pero algunos de ellos se encuentran en condiciones precarias. En este sector, cerca de la terminal de transporte de Salitre, hace varios meses instalaron cambuches. Allí duermen, comen y esperan una oportunidad para salir adelante. Y no da cosa porque todos somos venezolanos y todos necesitamos, todos venimos por una misma causa, pues trabajar y salir adelante. Bueno, cada una persona tiene su razón de estar aquí. Como te dije, yo tengo doble nacionalidad, nací en Venezuela, pero soy ciudadano español, estoy aquí como español, peleando con el consulado de España para que me repatrien. Han sobrevivido gracias a la solidaridad de varios ciudadanos que llegan hasta aquí para tenderles una mano. Bueno, nos traen la comida, nos traen ropa, los usos personales, nos han traído agua hasta para bañarnos porque a veces aquí no había agua para bañarse. Nos van a hacer favor de una posada por unos días mientras uno consigue algo para... ¿Quién, amigo o familia? Una amistad. Pero aquí ya no podrán permanecer más. Por eso la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social, Salud y otras entidades, comenzarán a reubicarlos. Se habilitará una casa de migrantes en la localidad de Teusaquillo. Las donaciones y ayudas se canalizarán a través de la Cruz Roja y se instalará un supercade social en la terminal de transporte para brindar información y orientación sobre la oferta distrital. Miren, y mientras las ayudas y proyectos desde la alcaldía se concretan, afortunadamente sigue la solidaridad por parte de los vecinos. La comida no les ha faltado en este momento, justamente ha llegado un carro para repartir cientos de almuerzos. Todos los días se les traen comida, les traen agua, traen ropa y es la situación que se presenta desde hace más de un mes en los alrededores de la terminal de Salitre en el occidente de Bogotá. Andrea, gracias. 12:41 minutos de la tarde y en Barranquilla la situación es similar. La masiva llegada de venezolanos ha generado, según la personería distrital, efectos en los presupuestos para la salud y para la seguridad de esa ciudad. Luis Romero está allá. Luis, ¿cuánto ha invertido la administración en la atención a los migrantes y en qué condiciones están en Barranquilla? Buenas tardes, Vanessa. Estaríamos hablando de más de 20 mil millones de pesos entre las inversiones que ha hecho la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. Pero su estado no es el mejor y lo más preocupante es que cada vez siguen llegando muchos más migrantes aquí a la capital del Atlántico. Viajar a Colombia se convirtió para Franklin García y su esposa en un asunto de vida o muerte, debido al grave estado de salud de sus familiares en Venezuela, que no cuentan con atención médica. Allá en Venezuela ese tema con el medicamento, las medicinas está fuerte y aquí hay de todo y bueno, me gustaría el tema de poder ayudar allá a muchos de mis familiares. Como ellos, son cerca de 17.000 los migrantes que han llegado a la capital del Atlántico en busca de oportunidades, según el censo más reciente. Para la personería distrital, el panorama es preocupante. En la personería distrital estamos atendiendo entre 30 y 40 venezolanos que llegan con problemas económicos, con problemas de salud, madres embarazadas. Por eso hacen un llamado urgente al gobierno nacional, pues los recursos destinados a la población más pobre están siendo utilizados para la atención de la población migrante. Y sigo insistiendo, el gobierno no ha dicho exactamente qué es lo que va a pasar, cuáles son las soluciones que se van a trazar en todo esto. Siguen también muchos niños sin estudiar, niños que no tienen hoy en día un documento de identidad. La registraduría ha colapsado. Ojalá no les quiten la ayuda que están recibiendo porque imagínate, si uno se viene para acá, que hay tratamientos, imagínate si se lo quitan, ¿cómo quedan esas personas?
peor que en Venezuela. Según cifras oficiales, la alcaldía ha destinado cerca de 10 mil millones de pesos en atención a esta situación y la gobernación cerca de 12 mil millones. Otra de las preocupaciones de la administración local es el hacinamiento en el que viven todos estos migrantes en plazas y parques. Por eso hacen un llamado al gobierno nacional para que tome medidas rápidas y contundentes. Desde Barranquilla, Luis Romero, Noticias Caracol. Luis, gracias. En Santa Marta el panorama también es preocupante. Más de 4.000 ciudadanos venezolanos han sido atendidos en lo que va este año en los distintos centros y puestos de salud. Winton de Farías, ¿con qué recursos está atendiendo a esta población? Hola, buenas tardes. La situación de los venezolanos se agrava teniendo en cuenta la crisis en materia de salud. Los puestos, centros de salud y hasta el mismo hospital Fernando Troconi, hospital universitario del departamento del Magdalena y que atiende a la población más desplazada, en este caso también tiene problemas en esta crisis. Son 5.400 millones de pesos a lo que asciende la deuda precisamente de la red hospitalaria. Las enfermedades que se tienen más en cuenta por parte de los venezolanos son rubiola, sarampión y hasta se han presentado casos de desnutrición y tuberculosis. Durante varios días, Shirley Morales caminó en estado de embarazo desde Venezuela hasta Santa Marta. Su temor era dar a luz a su pequeña en un hospital venezolano y por eso escogió a la capital del Magdalena para ser atendida. Me vine embarazada por la llamada chirrinchera hasta Maicao y luego Maicao hasta aquí con mis hijos. Y de aquí he estado cuando antes del parto, o sea, estuve trabajando, vendiendo tinto y todas esas cuestiones, los niños están estudiando. En las calles de la ciudad la problemática es evidente. Sí, hay niños que pasan hambre porque a veces no le da la fuerza para darle la comida y eso, no le dan. Como, bueno, a mí no me ha pasado, en el momento no me ha pasado porque le doy gracias a Dios por todo lo bien que me va aquí, ¿entiendes? A diario los centros de salud se mantienen llenos y se ven largas filas en busca de atención. Allá no se encontraban las vacunas, aquí por lo menos los llevé al centro de salud, ya me los vacunaron, las vacunas que le hacían falta. Hacemos un llamado a todos los puestos de salud pues para que nos atiendan a todos los venezolanos y especialmente a los niños pues y a las personas de la tercera edad, los ancianos. Según las autoridades de salud, muchos venezolanos llegan con patologías complejas y los recursos para su atención no alcanzan. Esta población por lo general no viene con temas simples en salud, viene por lo general con temas complejos, embarazos de alto riesgo. Hemos tenido detectado 9 casos de tuberculosis en esta población. Las autoridades sanitarias de la ciudad le han pedido al gobierno nacional ayudas económicas para así enfrentar esta problemática. Hasta el momento estos recursos que son usados por el distrito de Santa Marta precisamente salen de la alcaldía. Sin embargo, la deuda sigue aumentando día a día. Las facturas siguen llegando a la alcaldía de Santa Marta y sobre todo a la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta que muchas de estas personas venezolanas son atendidas en la mayoría de los puestos de salud, incluso también en el hospital Fernando Troconi. Información desde la capital del Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol.